Pero pues ya ayudas? lo ven por motivos económicos conciliación y por no frenar la carrera profesional son los tres. Pero les tenemos que repetir que no ayuden a las familias porque ayudar a las familias significa quitarles un montón de dinero a, a las otras familias para decidir ellos a qué familias se lo dan que no les quiten el dinero a las familias que es lo que están haciendo que además ellos no dan nada que ellos no van a ayudar a nadie. Ellos, con lo que hacen, con el fruto de su trabajo, de su esfuerzo o de sus acciones, no pueden ayudar a nadie porque no generan nada. Lo generan las familias. Y a las familias les quitan el dinero para decir que les van a dar el dinero a no sé qué familias. Por favor, no deis nada a nadie. Porque cada vez que, cada vez que dais algo a alguien, estáis robando algo a, a todos los demás. A ver si la gente lo entiende que no dan nada, ni construyen viviendas, ni dan subvenciones, no tienen nada que dar porque nada producen y nada hacen, solo se lo llevan a su casa, todo lo que pueden. Y su trabajo consiste en quitarles al máximo número de gente posible todo lo que pueden para gastarlo en cosas que no deberían gastarlo. Cuando nos explican que hay 60.000 millones de euros de gasto que no debería producirse... ...de gasto que no es necesario... ...lo que nos están diciendo es que hay 60.000 millones... ...que se han robado a las familias... Uh -huh. ...o sea, déjales a las familias en paz... ...¿qué coño es una familia monoparental? Pero, ...pero si usted lo que está haciendo es que no haya familias... ...con todas sus leyes... ...y luego me viene contando que hace... ...es decir, hace lo contrario exactamente de lo que dice... ...construye una sociedad que sea... ...en la que sea imposible <laughs> ni siquiera casarse... Y a continuación les dice que hay que hacer leyes para dar no sé qué a no sé qué familias y además llamando familias a cosas que no lo son. Pues sí, está todo inventado. La familia natural está inventada desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. No tienen que contarnos estas milongas. Vamos a hacerlo, dicen con una, una voz grave. Vamos a hacer a subvencionar a las familias. ¿No lo vas a subvencionar a nadie desgraciado si no tienes nada? Solo tienes a tu mujer robando. Eh, ...software se la complutense... Si ...en cuanto os acerquéis a un, ...os lo lleváis a casa... ...pero mira a tu alrededor, mira a Coldo... ...mira a Ábalos, mira, mira al Barrabés... ...mira al otro, al otro, al otro... todos robando a manos llenas... ¿Qué, ...¿qué vais a dar?... ...lo único que vais a hacer es quitar... ...es, es que es una cosa lamentable... ...y tenemos que seguir escuchándolo yo... Es ...que me voy a mi casa... ...dejad de robar a las familias... Animad, animad en todo caso con leyes justas a que la gente pueda tener hijos, no los matéis, habéis matado 104.000 el año pasado con vuestro patrocinio, 104.000 niños que estarían hoy cumpliendo meses o un año y que serían preciosidades, que serían criaturas maravillosas, que ya tienen una historia vital que, que recorrer. Los habéis matado, los habéis matado, no habéis impedido que fueran asesinados. No lo habéis hecho. Lleváis así más de un millón de personas en los últimos diez años. Un millón de personas asesinadas. ¿Pero qué pensáis? ¿Que porque sean más pequeñitos ya...? Eso no cuenta. Pero cuenta el huevo del aguilucho. Y cuenta el, la, la lince embarazada. Y cuenta el gato montés. O sea, y, y el niño no cuenta. ¿Pero no habéis visto cómo con 24 semanas es viable...? Pero es que aunque no fuera viable, es que hay ancianos que no son viables y que tenemos que matarlos. Porque no son viables. Hay una ley que dice eso ya. Claro. Pero no deis nada. Es que además no podéis dar nada porque no tenéis nada. Solo tenéis lo que robáis. Queridos hermanos.